Hello everyone. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello, Hazel. Hello, Vladimir. How are you today? I'm fine. Fine, fine. Happy. Yeah, How do appreciate. you say mojada in English? What? I'm wet. I am wet. Oh, here in Monazán, it has been raining for since what? Since 3 o'clock, I guess. Hello, hello, Jose Alexander. Hello, teacher. How are you today? I am fine. Ah, okay. And are you happy because you're going to finish module number two? ¿Cómo que fue? ¿Ah? Permita, casi no le escuché porque está lloviendo. Oh, I said that if you are happy because today we are going to finish module number two. Yes, teacher. Hello, Eduardo. Welcome, Eduardo. How are you? So good, good. Thank you. Ah, okay, good. Jancy, how are you today, Jancy Calita? Hello, teacher. How are you? Good, good. How do you say mi día estuvo pesado en inglés? Oh, my day was busy, busy. My day was busy. Busy, busy, busy. Busy. Que se escribe Busy. busy, ¿verdad? Busy, pero se pronuncia busy. Oh, okay. No worries. Hopefully tonight we are gonna have fun. Okay, so we will see how it goes, and hopefully we are going to finish today module in a happy way. Okay, un par de comentarios adicionales es que hoy a las 8:50 vamos a trabajar en lo que es en la encuesta de satisfacción. Así que por favor, por X o Y motivo, si su internet está fallando y se salen, decir antes o antes de la hora, pues vamos a trabajar en la encuesta de satisfacción hoy a las 8:50. ¿Ok? Así que no se les olvide. Y por favor, por si estoy muy, digamos, como en la clase, si se me pasa por alto, por favor, recordarme que a las 8:50 comenzamos a trabajar con la encuesta. Solo consultar lo siguiente. Creería que ya les enviaron a ustedes el link de la encuesta, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Yes. Me imagino que también Yes. les mandaron toda la información para llenar la encuesta, ¿verdad? Por WhatsApp, creo. Ok. En caso de que no lo tengan igual, yo voy a estar compartiendo lo que es pantalla en mi computadora, por si hay algún dato que no, digamos que no lo saben, pues con gusto, pues yo les estaré colaborando al respecto. Pues como ustedes saben, hoy es el último día del módulo número 2. So, eso quiere decir que mañana a esta hora ya van a estar dormiditos, viendo su película en Netflix. Mañana van a estar tranquilitos, durmiendo, ¿verdad? Ya le veo la cara de felicidad a muchos. Bueno, sin embargo, pues a nosotros nos va a tocar siempre seguir trabajando con los otros grupos, pero igual, pues espero que más adelante nos podamos ver en caso de que estén con otro módulo. En el caso de José Alexander, no sé si usted me respondió, leyó el chat.
Yo lo mencioné, si no me equivoco, en la mañana a usted, de sí, que tenía bien, algo pendiente con usted, si no me equivoco. ¿Sí? Ya terminé. Ah, ok. Vi que contestaron dos personas. Sinceramente, no me fijé quiénes fueron, pero supuse de que iba a ser uno de ustedes. Ok. Okay, so welcome one more time. And today we are going to have the last class. Como siempre, ¿verdad? Si por X o Y motivo la conexión falla o no se escucha bien el audio, please let me know. Háganme saber, por favor, so that I can turn off the camera for a moment and then I can be ready, or we can be ready to have a better video call. All right, just give me a second, please. I'm going to start sharing my screen. Okay. So today, we are not going to learn, let's say, something new. I don't have a new topic. What I have tonight is the review on unit number 4. So in other words, what we're going to be doing is we are going to be reviewing unit number 4. All the topics that we covered, all the different activities that we did. So we're going to be basically just reviewing and reviewing. In case there is something that is not, that you don't remember, or something that you didn't understand, or it was not clear enough. So I'm going to review. Vamos a repasar hoy todas las unidades number 4. Remember that in unit number 4, we covered como 3 o 4 temas. Cubrimos como 3 o 4 temas. So, y no se los quiero mencionar ahorita porque traigo una actividad para ello. Okay, so let me share my computer screen. Okay, so this is the topic for tonight. Tonight we're going to be covering, reviewing unit number 4 and practicing. Okay, so we're going to be reviewing and practicing. Okay, that's what we're going to be doing tonight. Okay, Hazel, the Jepti, please. Hazel. Sí. Can you read it for me, please, the objective? And participate will be able to practice context on section 4 in context. Thank you, Hazel. Yes, basically, as I just mentioned, we're going to be working on practicing contents on section number 4. All the different contents that we were covering or we cover during this week, we are going to be working on that. Okay, so welcome everyone. No sé quién se acaba de unir. Oh, okay, I have Carla, welcome. Welcome, Emerson, it's good to see you. Welcome, Carlos. Let me see, who else? Oh, Douglas, welcome, Douglas. Jose Bernardo, welcome. También tenemos a Brian, welcome, Brian. Okay, para los que se entraron tarde, yo les mencionaba, good evening, Emerson. Les mencionaba que a las 8:50, pues vamos a tener la actividad de la encuesta. Así que por favor, está pendiente. A las 8:50 pasaría la encuesta, de 8:50 a qué, a 9 o 9:10, por muy tarde. Así que vamos en esta noche, vamos a repasar. Okay, we are going to review unit number 4. Let me ask you some question. Let me ask you a question. What do you remember from unit number 4? What do you remember? What topics do you remember from unit number 4? Que fue esta última semana lo que estuvimos viendo. Use can y could. Excelente. Yes, excellent. The use and can and could. Okay. Okay, what else? Mm-hmm. What else? Mm-hmm. The use of can and could. Good, good, Vladimir.
What else? ¿Qué más vimos en esta semana? La unidad número 4. Yes, yes, yes. ¿Alguien? ¿Alguien más? Si tienen su cuadernito, pueden repasar en su cuadernito. If you have your notebook, you can go and check it out. How to use word like to? Oh, yeah. How to use words like would like to. Would like to. Good. That's a good example. Carla? Yes, yes. So far, we had two topics. The first one was the use of can and could, right? The second topic was the use of would like to. Ajá. Ahora, ¿qué otro topic? Vamos a ver. What other topic do we cover? About the phone conversation for reports a problem. Oh yes, a conversation about how to report a problem, ways to report a problem. Yes, yes. Okay, good, good. That's a good example. Thank you. Yes. Yeah, so basically, so far we have three different topics: ways to report a problem. What is the other one? The use of can and could and would like to. Okay. So thank you. Okay, let's go. Okay, we're gonna do an activity right now. Okay, we're gonna play this activity. Okay, warm up. We're going to write guess who. Guess who. Miren, póngame atención por favor acá. ¿Cómo va a ser esta actividad? How can we do it? You, todos ustedes, you are going to write one sentence that is true about you y que nadie en el grupo sabe. Nadie. Only you. ¿Ok? Vamos. No voy a decir, ¿verdad? Oh, tengo dos hijos. Ah, everybody knows that you have two children. O por ejemplo, I work in a bank, por ejemplo. Ah, todos, si sus compañeros ya saben que trabajan en un banco. ¿Ok? Así que escriban, por favor, una oración que es verdadera acerca de ustedes. Ok, vamos al punto número 2. Va. Me van a enviar, send me the sentence in the chat, private to me, aquí en WhatsApp, por favor. Ok. Yo sí voy a saber quién envía la oración. ¿Ok? Lo escriben chat privado para el teacher Pedro. Es decir, nadie más va a saber la oración más que yo. ¿Ok? Number 3. I will post the sentences and your classmates have to guess. Es decir, por ejemplo, supongamos que Marillita escribe una oración y Marillita me manda una oración en el chat aquí, en WhatsApp, y me dice, por ejemplo, vive en una isla desierta, por ejemplo. María vive en una isla desierta and nobody knows. Ok. Yo leo la oración y digo the following sentence. María lives in a desert island. Ok. O she lives in a desert island. Ustedes tendrían que adivinar quién es el que vive en una isla desierta. Así que, por favor, escriban una oración que es verdadera acerca de ustedes en el chat y mándenlo aquí en privado, por favor. Así que yo voy a estar leyendo las oraciones y ustedes van a adivinar quién de sus compañeros creen ustedes que escribió esa oración. ¿Ok? Así que voy a dejar de compartir en este momento y espero los chats. Vamos a ver. Ok, solo para confirmar. ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer, Eduardo? ¿Eduardo? Sí, algo más o menos. Bueno, recuerde, solo que no sé, solo que a dónde le voy a enviar el mensaje. Aquí en el chat, aquí en el chat. En ese chat aquí del sí. Zoom. Ahí en el chat busca, si usted le da clic, ahí dice everyone o todos, o solamente dice que Pedro. ¿Ok? Me busca mi nombre y solo me lo envía a mí. Es decir, solamente yo voy a...
yo voy a saber quién dijo qué. Y luego yo leo su oración y sus compañeros adivinan quién escribió esa oración. Teacher. Yes. Sorry. Sí, Douglas. I'm so sorry, but for here, it's a rain very much. Okay, no worries, Douglas. Solo escríbame la oración ahí y no se preocupe. Okay, escríbeme en el chat. Solo, repeat, please, porque okay. no entendí muy bien. Vaya, escriba una oración que es verdadera, yes, acerca de usted en inglés, ¿verdad? Ya. Me la escribe en el chat. Por ejemplo, ya escribió alguien a mí, ya me escribió, ya tengo la primera oración. Me la escribe en el chat privado a mí. Y cuando yo tengo todas las oraciones, lo que yo voy a hacer es leer una por una. Sus compañeros tendrán que adivinar quién dijo qué oración. Uh-huh. Ok, una verdad, ¿verdad? Una verdad sobre, sí, mí. Yes. Okay. Yes, yes. Ok. Ok, good. Ready. Okay. Okay, good. Good. Okay. Good. Thank you to the person who just sent me the sentence. Ya tengo una oración, así que por favor, asegúrense que me lo están mandando a mí y no lo manden al grupo para que todos lo lean. Si no, pues ya van a saber. Ya aparece como inglés corporativo, no como su nombre. Correcto, inglés corporativo. Exactly. Uh-huh. Inglés corporativo, excelente. Uh-huh. Ok. Ajá. Ya tengo dos oraciones hasta el momento, así que estoy esperando la de ustedes. Algo que sea difícil, ok, ya tengo tres oraciones, three sentences. Uh-huh. Ok, good. Ok, vamos a ver. Oh, good, ya tengo otra oración más. Uh-huh. Ok, good. Ok, ya tengo otra más. Así que habemos alrededor de, tenemos 14 personas. Bueno, incluyéndome a mí, así que entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Serían 13 oraciones las que debería de tener. Y solo tengo, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oraciones. Así que la mitad no ha escrito oraciones todavía. Ok, good, ya tengo six sentences, ocho oraciones ya. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ok, vamos a ver, tan, 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 ok. Ok, yo creo que sí, vamos con la primera oración. Vamos, tienen que adivinar quién dijo la primera oración. Tan, 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 tan. Are you ready for the first sentence? La primera oración dice, I have 9 dogs. Who? ¿Quién cree que dijo esa oración? I have 9 dogs. Vladimir. Vladimir, do you have 9 dogs? Yes, teacher, I have 9 dogs. Oh, okay, okay, good. Okay, next sentence. Por cierto, si sus compañeros dicen, por ejemplo, Carlos, yo le pregunto, Carlos, is that you? Si Carlos dice no, pues continuamos adivinando. Okay, the next one is, I have 2 children. I have 2 children. Carla. Who? Oh, y por cierto, valga la aclaración. Si ustedes no escribieron esa oración, usted dice no y pasa al siguiente. ¿Ok? Vamos. Repito nuevamente. I have 2 children. Jenny. Carla. ¿Carla? ¿Is that you, Carla? No. No. Okay. No. Jenny, ¿is that you, Jenny? Sí. Acaba de llegar. Oh, Jenny acaba de llegar, así que ya no sabe de lo que estamos haciendo ahorita. Es que no importa, Jenny. Espérenme ahí. Ok, definitivamente, Jenny, no. Hmm. Douglas Hernán. Ok, vamos a ver. Douglas, is that you, Douglas? Yes, yes. Ok, next. Ok. It's a truth. Ah, ok.
I have a 14 years old son. I have a 14 years old son. Who? Who? ¿Quién? ¿Quién cree usted que dijo eso? I have a 14 years old son. Adivinen, adivinen. Hola, hola. Eduardo. Eduardo, is that you? Yes. Oh. ¿Cómo es que sus compañeros saben muy bien? Me pregunto, ¿por qué será? Ok, anyway, vamos con la siguiente. The next sentence says. Ajá, el la siguiente oración dice. I like to play chess early in the morning. Repito. I like to play chess early in the morning. Who? Emerson. Emerson. Emerson is the young. ¿Por qué? Es que yes. Les dije, por favor, escriban una oración que nadie sepa. Ok, vamos con el siguiente. Next. I work in a veterinary clinic. I work in a veterinary clinic. Carlos. Carlos. Carlos Alberto Castro. Carlos. Carlos. Is that you, Carlos? Yes. Oh. Miren la cara. Todos saben que trabaja, Carlos. Miren, Kelita también sabe, ¿eh? Porque creo que son colegas. Sí, ya colegas. Me di cuenta. Vamos, next. Vamos a ver. I am an industrial engineer. Wow. I am an industrial engineer. Douglas. Okay. Douglas, is that you, Douglas? No. No, okay. Bernardo. José Bernardo. Bernardo, is that you? Bernardo? Nope. Nope. Okay. I am an Eric. 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 Ah, no está Eric acá. Ajá. José Alexander. José Alexander. Is that you, José Alexander? No. Nope. Nope. Wow. Who is then? Who is it? I am an industrial engineer. Catiel. Who? Catiel. Catiel. Catiel Mayren. Catiel Mayren, yeah. Is that you? No. 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 Okay. No. Carla. No. Carla. Carla, is that you, Carla? Carla? No. No, tampoco. Wow. No. Yo creo que es persona y está preguntando al mío. Vladimir Rodríguez. Mariel Portillo. Vladimir, Mariel. No. 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 Ajá. Vamos a ver. Ay, ¿quién será? No. ¿Será? Do you give up? ¿Se han prometido? Ajá. ¿Yes or no? No, okay. No. Vale, voy a invitar a la persona. Yancy Kelita. Yancy Kelita. Eduardo. Yancy. ¿Es that you, Yancy? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Industrial engineer. ¿Es usted una industrial engineer? No. No, ok. Vaya, voy a invitar a la persona, por favor, que diga, que lea esa oración, porque fue esa persona que lo dijo. ¿Vamos? Hola, hola. Xenia. Xenia Guillén. Se fue Xenia. Bueno, ok. Xenia, usted escribió I'm an industrial engineer, ¿verdad? Repeat, please. Usted escribió I am an industrial engineer, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ah, ok. Ella es una industrial engineer. Ok. Vamos con el siguiente. Very quickly, porque ya el tiempo nos está avanzando. Vamos. Vamos a la siguiente. Listen, oigan cómo dice. I like to go to the beach to release stress from a week of work. I repeat. I like to go to the beach to release stress from a week of work.
¿Quién dijo eso? Who said that? I like to go to the beach to release stress. José. José? José Bernardo? No. No. Nope. Is, no. José Alexander? No. Who? ¿Quién creen ustedes? Que le gusta solo pasar en la playa. Mm-hmm. Who? Okay. ¿Se ha promesido? La persona Eduardo. Que... Eduardo. Ah, Eduardo. ¿Es de ayuda, Eduardo? Oye, oye, wow. Le dije la mía. No, Eduardo ya dijo la de ella. La de él. I'm sorry. Okay. Emerson. Emerson. I like... No. No. I like to go to the beach to release stress from a week of Jenny. Work. Jenny. Jenny. ¿Es de ayuda, Jenny? No, no, okay. Because of the time, I have to say que la persona que dijo fue Carla Eugenia. Carla Eugenia. Okay, next. Siguiente oración. I like Mexican and Salvadorian food. I like Mexican and Salvadorian food. ¿Quién cree que dijo eso? Yancy. Yo. ¿Qué más? No, definitivamente no. Mm-hmm. Who? Mm-hmm. Who? I like Mexican and Salvadorian food. Who? Sí, amo la comida mexicana, pero no he sido yo. Okay. ¿Se han promesido? La persona que dijo eso es Mariel Portillo. She likes Mexican and Salvadorian food. Siguiente. I'm a person who always think about consequences before to act or say something. I repeat. I'm a person who always think about consequences before to act or say something. ¿Quién cree que dijo eso tan profundo? Who? I'm a person. Bernardo, is that you? Yes. Claro, pues si son compañeros de trabajo, ¿cómo no se van a conocer? Vamos con la siguiente. Dice, la siguiente oración dice, my husband is a mechanic. Ah, ya sabemos que es una mujer, ¿ok? My husband is a mechanic. Who? Who said that? Hazel. Hazel, ¿es that you, Hazel? Sí, que estaba riendo. Yes. Riendo estaba. Ya estaba va. Diciendo mi nombre. Ok, vamos a ver el siguiente. I can do haircuts for dogs. Wow. I can do haircuts for dogs. Who? Yancy. Yancy, ¿es that you, Yancy? Yancy, Kelita. Kelita. ¿Yancy? ¿Yo qué? Le corta los pelos al chucho. Le corta pelo a los chuchitos. Uh-huh. No. Ok, no. Repito la oración. I repeat the sentence. I can do haircuts for dogs. ¿No? ¿Yancy? No. Querida, no. Ok, ¿quién más? ¿Quién cree que sea? Catiel. ¿Ah? ¿Catiel? ¿Catiel? No. No, Catiel no. Ok. Ok, por el tiempo. Alberto. ¿Who, Bernardo? Carlos Alberto. ¿Carlos Alberto? No. No, él dijo que trabajaba en una clínica veterinaria. Ah, pero ya dijo la oración de él, así que definitivamente no. Ajá. Ni tampoco. Hazel. No, Hazel dice que su her husband is a mechanic. Not. Who? Okay. Because of the time, por el tiempo, voy a decir quién es. Dice José Alexander. I can do haircuts for dogs. Ese es José Alexander. Okay, y la última oración que tengo acá dice, I have two big ear puppies.
I have two big ear puppies. ¿Quién dijo esa oración? Who? Ajá. ¿Quién la dijo? ¿Jansiquelita? Yes. Sí, yo fui. Definitivamente ella, okay. Thank you for participating. Thank you so much. Okay, right now I'm going to take your attendance. Please open your cameras and I'm going to start calling out your names. Así que ahorita pues llamo por su nombre. Brian Alexander. Carlos Alberto. Present, teacher. Carlos Vladimir. Present, teacher. Douglas Arturo. Present, teacher. Good. Eduardo Franco. Present. Emerson Ulises. Present, teacher. Eric Giovanni. No está. Hazel Sofía. Present, teacher. Yeah. Okay. Ilcia Mariel. Present. Okay. Imelda Xiomara. No está Imelda. I am here, teacher. Oh, well. Ah, ya vino, no la había visto. Okay, welcome. Ya vine. Okay. Ilcia, Ilcia, ¿verdad que está aquí usted? Ilcia, Ilcia. Sí, ¿verdad? Sí, acá estoy. Ah, bueno, perfecto. Sí, gracias, Ilcia. Gracias, Imelda. Jacqueline Vanessa. Jackie, Jacqueline. No está. José Alexander. Present. Good. José Bernardo. Present, teacher. Carla Eugenia. Present, teacher. Katy Elmairen. Present. Thank you, Katy. Miguel Ángel. Oh, Miguel Ángel no está hoy. Ok, Xenia Floricelda. Xenia. Present. Ok, Jancy, Jancy Kelita. Present, teacher. Ok, and Jenny Gabriela. Jenny. Present. Ok, thank you. Recuerden que a las 8:50 hacemos la encuesta, ok. Así que mientras llegamos a la encuesta, I'm going to continue sharing my screen because I'm going to show you something very important. All right. So thank you for participating and telling one truth about you, one sentence that it was true about you. Okay, good. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Yes, teacher. Okay, good. Okay, review. As I mentioned, tonight we're gonna work on the review sections for unit number 4, and this was one of the main topics that we covered during unit number 4. It was prácticamente cómo reportar un problema en la oficina. ¿Se acuerdan que aprendimos cómo, por ejemplo, a decir I would like to report a problem. I would like to report an issue. Yo les mencionaba que issue and problem are synonyms, son sinónimos, okay? I would like to report a problem. I would like to report an issue, okay? O pueden decir, por ejemplo, I had trouble with. Trouble is a synonym of issue and problem, okay? Así que si ven, ya hay tres palabras que están asociadas y que son sinónimos. Problem, issue, and trouble. ¿Ok? Mi pregunta es, which one do you think is easier for you? Más fácil. ¿Cuál es más fácil para ustedes al momento de reportar un problema? ¿Cuál sería? I would like to report a problem. I would like to report an issue. Or I had trouble with. ¿Cuál sería? I would like to report a problem. Okay, I would like to report a problem. Uh-huh. ¿Cuál otro sería más fácil para ustedes? Imelda dice que el de ella es I would like to report a problem. ¿Y para ustedes? Uh-huh. I have trouble with.
Oh, I had trouble with. Okay, recuerden que cada vez que veamos, well, not all the time, but most of the time, cuando veamos la T y la H, esta hace un sonido de la Z, como zapato, como corazón, la Z que ocupamos en español, aunque nosotros no lo pronunciamos tal cual, pero tiene una pronunciación de la TH como I had trouble with, ¿sí? I have trouble with, with. Okay, thank you. But cuando ustedes van a reportar, cuando ustedes van a reportar un problema, usually the other person, la otra persona a quien están reportando el problema, les puede preguntar, what's the matter? What is the matter? Como, ¿qué pasa? O what is happening? Y esto creo que no lo vimos en la clase, pero la otra persona puede ser que les pregunta, what is the matter? Como, ¿qué pasa? O, what happens? ¿Sí? Or, what is happening? ¿Sí? Si usted, por ejemplo, dice, oh, imagínense que ustedes van a la oficina de su jefe y usted dice, oh, I would like to report a problem. O están llamando, ¿verdad? I would like to report a problem. Y la otra persona le dice, what is the matter? What's the matter? What happens? What is happening? Or, tell me. Ustedes pueden decir, y mencionan, ¿verdad? Mencionan prácticamente cuál es el problema que tienen. ¿Ok? ¿Quién me quiere leer la primera oración? Le dice, common issues to report. ¿Quién me quiere leer la primera oración? Me, teacher. Emerson. Okay, Emerson. Go ahead, Emerson. It's not seem to work. Okay. Can you read the other ones, please? Okay. It does not seem to work. Mm-hmm. The next one, please. This makes a strange, funny mm-hmm. eyes. Mm-hmm. And the last one, la última. It does not turn off. Okay. Esos son algunos de los temas, algunos de los problemas más comunes que suelen pasar. Por ejemplo, como dice it, el it puede ser, por ejemplo, the computer. The computer does not seem to work. O por ejemplo acá, en it, the computer makes a strange, funny noise. O por ejemplo, the computer doesn't turn on. Okay? Doesn't turn on. Entonces, estuvimos viendo eso. Además, vimos lo siguiente. Y es que, I'm sorry. Hay problemas también como relacionados a qué. New software. No internet access. A virus. Deleted files. Paper stuck in printer. ¿Qué significa paper stuck in printer? A ver, ¿qué significa eso? Paper stuck. El papel está atascado en la impresora. Yes. Y suele pasar también, no solamente en la impresora, sino que también en photocopier. ¿Ok? Photocopier. Paper stuck in the photocopier. En la fotocopiadora. Okay. Ajá. El siguiente es USB ports out of order. ¿Qué significa eso? USB ports out of order. ¿Qué creen que significa eso? Uh-huh. ¿Qué significará eso? USB ports out of order. Ajá. ¿Qué será? El puerto USB no reconoce. Sí, ajá, uno se mira y le dice, este puerto USB no sirve. Ahí está. No sirve. Ajá, USB, puede ser como dice Emerson, ¿verdad? Un poco más sofisticado. El puerto USB no me reconoce la memoria o el dispositivo USB. ¿Ok?
Y el otro es que creo que a todos nos pasa eso. O sometime, o alguna vez, has ever happened this to us. Y es que the CPU makes a funny noise. Ahí está como que va a explotar. Y ustedes dicen, puchica, siento que va a explotar aquí en la oficina, el CPU. So, porque hace un funny noise, un sonido bien divertido o extraño. Y la última, pues, es frozen screen. ¿Qué es frozen screen? What is it? ¿Qué es? Es la pantalla cuando está congelada. Sí, se paró la pantalla. Se me congeló la pantalla. Eso es prácticamente, ¿ok? So, thank you. Thank you so much. Ok, ahora, para ver si lo podemos manejar, me gustaría, por favor, que vayan al chat y me escriban una oración reportando un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a escoger una de estas tres. Por ejemplo, I would like to report a problem, or I would like to report an issue, or I had trouble with. Después de que ya han identificado esto, van a decir cuál es el problema. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Vamos a dar la primera. Aquí. I would like to report a problem with my what? My internet. Okay. Espera un momento. ¿Cuál sería el problema? Dígame. Si digo, I would like to report a problem with my internet. Ajá. ¿Cuál cree que sería el problema? Ajá. ¿Cuál sería el problema? Si digo, quiero reportar un problema con mi internet. ¿Qué creen ustedes que sería? De conexión. Ah, entonces sería, entonces acá. ¿Cómo sería entonces? I would like to report a problem with my internet. It doesn't work. ¿Tiene un problema con el internet? ¿Qué sería? Vamos a ver. It's too slow. Ahí está. It is too slow. Ok. Así que vamos ahorita, por favor. Quiero que me escojan a ways to report a problem y digan cuál es el problema. Ok, ya tengo la primera, vamos a ver. Ok, let me check out. Ahorita reviso. Vaya, Emerson, lo podría mandar ahora, solo que mande la hora para todos, porque acuérdense que mi rato escribió en privado, pues solo me lo mandó a mí. Así que ahorita asegúrese, por favor, que lo manden al chat para que todos lo puedan leer. Ok. Ok, vamos por favor escribiendo en el chat. Please. Vamos, por favor. Ya tengo a Emerson y a Eduardo. Muy bien. Ok, thank you, Katiel. Thank you. Vamos, por favor. Ah, ok. Thank you, Bernardo. Bueno, vamos a ver. Ustedes todos pueden ir revisando las oraciones también de sus compañeros. Ok. Vamos a ver, Emerson.
Okay, Emerson, ¿me puede leer su oración? Can you read your sentence, please? Okay, teacher. Mm-hmm. I have a trouble with the cell chamber. Okay, good. Eduardo? Eduardo, can you read? Ahorita. Okay. Tengo un problemita. Okay. Ahorita. Mm-hmm. Okay. I have trouble with my PC. It's, mm-hmm. it's broken. Okay, good example, Eduardo. Thank you. Vamos a ver, Katiel. Katia Mayren, would you like to read your sentence, please? I would like to report a problem. It doesn't send email. Okay. El problema es que usted no puede mandar emails. Ese es el problema. O que su computadora no puede mandar emails. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo mandar. Ah, entonces en este caso no sería it doesn't send email. Sería I can't send email. O sea, desde mi computadora. Ah, entonces puede decir, ajá, ahora entiendo. Entonces podría decir, I would like to report a problem. My computer doesn't send emails. Mi computadora no puede mandarse correos electrónicos. Mm-hmm. My computer. Mm-hmm. Okay. Porque en este caso, acuérdense que utilizo el it cuando yo ya he mencionado algo anteriormente. Entonces utilizo el it para no repetir nuevamente lo que ya dije anteriormente. Mm-hmm. Pero si no he mencionado, por ejemplo, computadora antes, entonces sí tengo que mencionarlo en el it. Mm-hmm. Okay, thank you, Katia. Okay. Bernardo, can you read your sentence, please? Mm-hmm. Okay, I have trouble with my laptop. It is too slow. Okay, good. Jenny, can you read your sentence? Mm-hmm. Yo puse a will to the report memory full the computer. Okay. En este caso, Jenny, me imagino que usted quería decir I would like to report a problem, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Pero si usted solo me puso I would to report memory full. Entonces creo que, déjeme ver, no sé si está viendo mi pantalla ahorita. ¿Puede estar viendo mi pantalla? Sí. Ok, si puede ver ahí, no sé si ve que hay una, déjeme ver, aquí. Si ve, aquí hay tres expresiones. ¿Será que puede escribir la correcta, así como una de las tres expresiones que están acá? Por favor, Jenny. Mm-hmm. Ok. Por ejemplo, está, I would like to report a problem. Y dice, my memory is full. Que la memoria de la computadora está llena, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien. Thank you, Jenny. En el caso de Vladimir, ¿será que puede mandar el mensaje al grupo? Me lo mandó a mí directamente. Vamos. Imelda, ¿puede leer su oración? Can you read your sentence, please? I would like to report a problem if doesn't know from the screen the computer. Ok, en este caso, I would like to report a problem. Ok, está muy bien. I would like to report a problem. Ajá. Creo que pero, iba a computer antes. Ajá, exacto. Vaya, vamos a hacer algo, miren. Ahorita que mencionan esa parte, porque ya luego vamos a entrar a lo que es, ¿cómo se llama? A la encuesta. Voy a explicar eso del it. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero creo que es muy importante porque ya vamos al módulo 3, que sería principiante número 3. Pero más adelantito se lo voy a explicar el por qué it y por qué no allá sí y en otras no. ¿Ok? Así que, por favor, después de la encuesta vamos a hablar de eso un poco. Ok, vamos. Thank you, Imelda. Thank you so much. José Alexander, can you read your sentence? Mm-hmm. I have trouble with my tablet. The applications stopped. Okay. Thank you, Jose. Hazel? I have
I have trouble with my emails. It doesn't open. Okay. Mm-hmm. It doesn't open. Okay, good, good, good. Thank you. Vladimir, ¿puede leer su oración, Vladimir? Can you read your sentence, Vladimir? Yes, I would like to report a problem with my Windows. Oh, okay. Okay, good, good. Thank you. Yancy, Yancy y luego va Carla. Y con eso terminamos y luego vamos a hacer la encuesta. Mm-hmm. I have trouble with my cash register. Register. Okay, good. Thank you, Carla. I would like to report a problem. Mm-hmm. The laptop heat up a lot when it is turned on for a long time. Okay, the laptop heats up a lot when it is turned on for a long time. Okay, okay, thank you. It's time to take the survey. Vamos a completar la encuesta en este momento. Como ustedes saben, ya se les mandó lo que es el link, pero yo igual en este momento voy a compartir mi pantalla y lo vamos a ir haciendo paso por paso, ¿ok? Si tienen una consulta, cualquier, o algo que no entiendan, por favor, hacérmelo saber. En este momento voy a compartir mi correo electrónico con la información que se me brindó. E igual, ustedes tienen esta información. Si son tan amables, podrían abrir el link, por favor, de la encuesta. Ok. Yo ahorita comienzo. Yes. Dígame. Y puedo enviar el link al grupo, al chat. Sí, claro. Ahorita le mando toda la información. Así que no hay problema. Voy a... En eso estoy ahorita. Se lo mando al grupo de WhatsApp en este momento. Ahí está. Ahí está la información que se va a necesitar. Igual creo que se les ha enviado a su correo, pero en caso, ahí está. Vale. Bueno. Déjenme compartir con ustedes lo que es mi pantalla en este momento. Ok. Ok. ¿Estamos listos? ¿Ya estamos acá en la encuesta de satisfacción? ¿Sí? Va. Si ustedes ven, vamos todos juntos, por favor, en la parte número uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar lo que es el orden de inicio. Ahí está. Ahí está, por favor. Vamos copiando y pegando el orden de inicio. Bueno, creo que lo mandé a otro grupo, pero igual, el grupo de facilitadores, así que lo voy a borrar de ella. Uh-huh. Vale. Vale. Así que ahora ya les cae en el grupo, ¿verdad? Lo mandé al grupo donde están todos. Sí, hoy sí. Vale, ahora sí, perfecto. Entonces, ingresa el número completo de la orden. Ahí está. Es el 28637-7049. Si pueden, solo lo van copiando. Sin necesidad. Va, igual lo voy a ir haciendo yo acá. Por yo si no, no lo puedo copiar porque lo estoy haciendo desde mi teléfono. Entonces voy, teléfono. Entonces no sé si puede ver mi pantalla. Yo lo estoy haciendo acá junto, mire. Uh-huh. Solo lo puede dictar, por favor, otra vez. Va, sí, claro. 28637, repito. 28637-7049-0085, ahí sería dash, o sería como pleca, 2022. Vale, voy a repetirlo todo, sin caso que no lo han llenado. Sería, repito, 28637 guión 7049 guión 0085 pleca
2022. Una vez ya llenaron eso, así que por favor procedan al nombre completo. En el caso mío, por ejemplo, sería Pedro Alexander Vázquez Jiménez. Vale, ese sería mi nombre completo. Correo electrónico. Vamos por favor a colocar su correo electrónico. En el caso mío sería alex0808v@gmail.com. Número de celular, pues colocan su número de celular. Sexo, colocan ahí el sexo. El departamento también. Igual, municipio de residencia. Empresa donde trabaja. Cuando llegan al número 9, por favor, me hacen saber. Vamos, ¿ya están en la número 9? Ya. Yeah. Ok, en la número 9, vamos todos juntos, por favor, a buscar Inglés Corporativo Regal International. Ahí está. Repito, en la número 9 es Inglés Corporativo Regal International. Ahí lo tengo yo, miren. Le doy clic ahí y ahí sería Inglés Corporativo Regal International. Ok, vale. En la número 10, en el número 10, ahí está, sería Inglés Principiante, ok, Inglés Principiante Módulo 2, ese sería en el número 10. Donde dice el nombre del curso sería Inglés Principiante Módulo 2. Teacher, una pregunta en la 9, ¿cuál dijo que era? Oh, en la número 9 es Inglés Corporativo, entre paréntesis, Regal International. Repito una vez más, en el número 9, Inglés Corporativo, entre paréntesis, Regal International S.A. de C.V. Vale, en el número 10, ¿alguien se haga? ¿Vamos todo bien ahí? ¿Todo bien? Yes. Vale. No se me vayan a adelantar, y por si alguien se me adelanta, al finalizar, por favor, le toman captura de que ya finalizaron y tomaron la encuesta y lo mandan, por favor, aquí al WhatsApp. Sé que todavía no hemos llegado ahí, pero por si alguien se me va adelantando, porque esa es la prueba de que ustedes culminaron su encuesta. Así que no se la vayan a olvidar, por favor. Una vez terminen, tomar captura de pantalla y mandarlo aquí al grupo de WhatsApp. Bueno, en la número 11, pues ustedes allí consideren, ¿verdad? Ahí está. Una lista de insuficiente hasta excelente. Bueno, avísenme por favor en el número. ¿Ah? ¿En la 10 cómo vamos a poner? Oh, en la 10 van a ponerle Inglés Principiante Módulo 2. En el número 10. No se preocupen, me pueden hacer cualquier pregunta, yo aquí estoy. Igual tengo a alguien que me está colaborando por acá. Cualquier duda que yo no sepa, pues ella me puede colaborar también. Así que no tengan duda, por favor. Si las tienen, pregunten. Vaya, ya llegamos a la número 12. ¿Sí? Bueno, en la número 12, la fecha de inicio es el 13 de junio. Bueno, busco junio y le pongo 13. 13 de junio del 2022. Ahora, fecha en que finalizó. Sería 11 de julio del 2022.
Vaya, estamos ahí. Uno el 6 y el otro el 7. Sí, correcto. Correcto. Vaya. En la parte, solo mencionar, y esto es, déjenme buscar algo acá, ahorita estoy buscando algo acá. Y es algo que quiero mencionar con respecto al número 14. Como ustedes lo saben, prácticamente eso no se refiere a que, ¿qué? A de, déjenme ver, ahorita leo algo que se nos mandó. Ahorita lo busco. Se refiere a insatisfecho o satisfecho, si va a continuar o no con el curso. Correcto, a eso se refiere. Es decir, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Correcto. Vaya, déjame ver, aquí está. En la parte 14, pues, prácticamente es eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta. Gracias, veo que ya están mandando lo que es el... Entonces, el 16, eso vamos a poner. Eso vamos a continuar. No. Ese es en la parte 14. En la parte 14. Sí, correcto. Si es insatisfecho, es no va a seguir. Si es satisfecho. Sí, correcto. ¿Y el 16? El 16 es algún comentario que usted tenga. No sé. Ajá. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? El teacher Pedro es muy bien. Es un excelente teacher. No, mentira. Coloquen cualquier comentario, alguna sugerencia, algo que nos pueda ayudar a nosotros como inglés corporativo a ofrecerles mejor servicio a ustedes, algo que les gustó, algo que creen que podemos mejorar, pues con gusto estamos dispuestos a escuchar sus comentarios. Ok, así que una vez terminen, no se les olvide, por favor, enviar captura de pantalla. Ahorita, por ejemplo, veo que, ajá, excelente, ya veo que ya tengo a Douglas, tengo a Miguel, tengo a Guillén, tengo a Alexander, a Alex Carvajal también, muy bien, a Hazel, a Katiel, también tengo a Carla, también tengo a quién, a Gaby, dice, HM, no sé quién es HM, también tengo a Vladimir, excelente, tengo a alguien que tiene perritos, no sé quién será. Ajá. 7460-8272. También tengo al 7730-8723. Muy bien. Excelente. Va. Creo que ahí estamos, ¿verdad? ¿Alguien no ha terminado? ¿Alguien todavía está trabajando en eso? ¿Quién es el de los perritos? Es Jancy, el de los perritos. Ok. También tengo a Carlos Alberto. Muy bien. También tengo a Alexander, Brian Alexander. Ok, gracias, Brian. También tengo a Mariel. Muy bien. Bueno, ahí creo que estamos allí. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Estamos bien? Vaya, pues sé que falta todavía, ¿verdad? Una hora, pero igual me gustaría darle las gracias por haber completado y ser muy sinceros con la encuesta. Sin duda que eso nos ayuda a nosotros para poder ofrecerles mejor servicio. Y pues yo sinceramente... Creo y espero que así sea, que se nos puedan unir al siguiente curso. Yo así espero, pues realmente sé que no es fácil, ¿verdad? Venir de trabajar, venir mojado, como dijo Hazel ahí, que le había caído la lluvia y estar en clase. It's not easy. Solo tengan en cuenta que pues el inglés les puede proporcionar mejores oportunidades laborales. Eso sin duda. Bueno, si no, pues yo podría hablar de mi ejemplo, pero no se trata de mí, se trata de ustedes. Así que echémosle ganas, nos queda una hora por delante. Ok,
vamos a ver, creo que acaba de... vamos a ver quién más mandó mensaje. Vamos a ver, tengo a Bernardo. Muy bien, Bernardo. Eduardo también. Xiomara, correcto. Emerson dice que borró, eliminó aquí. Ah, bueno, con el WhatsApp Premium creo que se ve que eliminó. Emerson Ulises también. Ok, José, bueno, muy bien. Excelente, así que vamos a ver. Ok, muy bien. Vaya, antes de que nos fuéramos a tomar la encuesta, estábamos hablando de lo de, por ejemplo, I would like to report a problem, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo eso. Vaya, yo les mencionaba algo y pues claro, ¿verdad? Que usualmente, por ejemplo, utilizo los pronouns. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo muy sencillo se lo voy a poner. Usted dice, ay, qué fácil, teacher. Pero es tan importante. Miren. Por ejemplo, puedo decir, my father is an excellent teacher. Okay. He works very hard every day. Bye. Comencemos por ahí, por favor. My father is an excellent teacher. He works very hard every day. Pregunto acá, ¿por qué coloqué he acá? ¿Por qué coloqué he? ¿Alguien me puede decir por qué yo coloqué he ahí? ¿Alguien? El sujeto al que nos referimos es el padre. Ah, excelente. Yes. Tercera. Correcto. Porque yo ya mencioné a mi papá allá. My father is an excellent teacher. He. Cuando yo utilizo he, estoy sustituyendo. Basically, I put the pronoun, you know, the subject pronoun, porque un pronoun sustituye ¿qué? A un nombre. ¿Ok? Entonces, como ya coloqué my father, no necesito colocar, por ejemplo, de nuevo, my father. Miren qué redundante si oyera, si yo digo lo mismo. Miren, ya mencioné acá, my father is an excellent teacher. My father works very hard every day. My father, un ejemplo. My father teaches English. ¿Verdad que se escucha muy redundante? My father, my father, my father. ¿Verdad? Sí, my father is an excellent teacher. My father, ok, para no estar repitiendo tanto, my father, entonces digo yo, sustituyo my father por he y ya sabemos que nos estamos refiriendo ¿a quién? A my father, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá. Bye. My father is an excellent teacher. He works very hard every day. He teaches English in a public school. Bye. Ahí está, muy bien. Ahora, vamos, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque ahora lo vamos a adaptar al ejemplo que estábamos viendo allá. Bueno, dice, I would like to report a problem, ¿verdad? Eso dijimos ya ratito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Si yo digo, I would like to report a problem, yo tengo que decir qué tipo de problema me estoy refiriendo o con qué o a qué. Por ejemplo, puedo decir, my computer doesn't work. ¿Sí? I would like to report a problem. My computer doesn't work. Va, chévere. Ahora vamos con otra oración. Supongamos que yo digo, I would like to report a problem with my computer. Punto. Ahora sí, puedo utilizar, y lo voy a poner en mayúscula para que vean, it. It doesn't work. Pregunto, ¿a qué me refiero con el it acá?
¿A qué se refiere el it? ¿A qué hace referencia el it? Eso. ¿A qué? ¿A qué? A la computadora. A la computadora. Eso, a la computadora. Excelente. Ajá. Entonces, coloco it porque la persona que está leyendo entiende de que yo me estoy refiriendo a la computadora. Por ejemplo, dice, I would like to report a problem with my computer. It doesn't work. Pero solo imagínense que yo no tengo computadora acá. Así. I would like to report a problem. It doesn't work. Y dice, it? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no funciona? ¿O qué cosa no trabaja bien? Ahora ven por qué anteriormente les decía, ¿verdad? Vamos a estudiar eso más adelantito después de la encuesta. Porque es tan importante esto. ¿Sí? It. Recuerden, el it está haciéndose a referencia a algo que ya se mencionó antes. ¿Sí? Si no lo he mencionado anteriormente, pues lo escribo y digo, my printer. ¿Sí? My printer doesn't work. Ajá. Or my computer. Ajá. I'm sorry. My computer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la razón por la cual coloco it aquí es porque yo ya lo mencioné antes en una oración. My printer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya se sabe que el it hace referencia a my printer. Ok. No sé si estamos claro ahí. ¿Estamos claro? Yes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Imelda? ¿Estamos claro ahí, Imelda? Sí, teacher. Cuando lo estaba explicando, antes que lo explicara, ya me había dado cuenta, pero ya la había hecho. Ok. Y no hay problema. Yo sé que muchos ya lo saben, pero no cae mal que se le dé una repasada. No cae mal que se le dé una pequeña repasada. No, al principio sí me sentía, al principio sí me sentía confundida, pero me acordé cuando usted había dado el ejemplo. Sí, correcto. Entonces, y le daba el caso de my father, my father, my father, para que se identifique más fácil. Ahora bien, ya aplicado a lo que estamos trabajando ya, en el caso de I would like to report a problem, I have an issue with, o I have a trouble with, ahí, entonces ahí ya va en una forma más en contexto. Así que no se les olvide siempre, la razón por la cual utilizamos pronombres, subject pronouns, los pronombres personales, subject pronouns como he, she, they, es porque ya los he mencionado en una oración anterior. Ahora bien, si yo dijera, por ejemplo, they don't study, they don't study hard. Si yo estuviera, por ejemplo, hablando, hey, 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 they don't study hard, se asume en la conversación que ustedes y yo sabemos a quién nos referimos con they. Posiblemente estamos hablando de los vecinos. Hey, mira, they don't study hard. Ellos no estudian. O sea, estamos en el contexto. Pero alguien que no sepa el contexto, así como, ¿quiénes son they? Ah, they se refiere de students, ¿sí? Sí, ahí, miren. They don't study hard. Entonces, si está en el contexto y estoy hablando con mis amigos y estoy hablando de otros estudiantes, entonces no hay ningún problema. The students do not study hard, ¿sí? Ok. Bueno, volvamos a la clase y volvamos a la parte de lo que estamos viendo. Y eso fue algo que estuvimos viendo en esta semana. All right, let me continue sharing my screen. Okay, good. Thank you for your examples. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Yes. Can you see it? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Excelente. Bueno. Otro tema que vimos, another topic that we cover in unit number 4. Fue el siguiente, y este creo que fue I would like to. All right? Alguien me preguntaba, ¿y qué significa I would like to? Okay, ¿qué significa? Vamos a ver. I would like to. ¿Qué significa I would like to? ¿Qué significa I would like to? ¿Alguien? Eduardo, ¿qué significa I would like to? Eduardo. Es algo así como
gustaría, ¿ve? Me gustaría. Por ejemplo, miren el ejemplo acá, en presente. Es sencillo, very simple when we are having sentences. For example, subject would like to, verb plus the object or the complement. Look, I would like to order this pizza. Mm-hmm. Por ejemplo, en presente diría, we would like to learn from you. Valga mencionar algo, podemos ocupar la palabra o la expresión I would like to en todos los contextos. Por ejemplo, en este caso, como estamos empleados al trabajo, es en, de una forma más amable, me gustaría reportar. I would like to report a problem. Ustedes pueden decir, por ejemplo, sencillo y de una forma ruda, I want to report a problem. Pero si ustedes dicen, I want to report a problem, se oye muy informal. However, si ustedes dicen, I would like to, es una forma más polite. ¿Ok? Porque ustedes pueden, bien claro, pueden decir, I want to. ¿Sí? Pero si dicen, I would like to, es una forma más polite and formal. Okay. Is there any other question? Creo que por el momento tiene alguna consulta. La señora averiguó y le dijo que estás a mí alguien empeñado. Como yo había entrado esta casa, ahora había quitado un pedazo de cemento donde estaba sellado. Bueno, voy a ponerle a apagar el, para no escuchar más el. Lo que está pasando ahí, ¿verdad? Bueno. Bueno, anyway, me hubiera encantado seguir escuchando ahí la conversación, pero no. Ok, I would like to. Ok, recuerden, como les mencionaba, podemos utilizar I would like to en todos los contextos. Imagínense, ustedes quieren, tienen hambre, I would like to eat something. Por ejemplo, quisieran ir a la playa, I would like to go to the beach. Por ejemplo, quieren, ¿qué? Cualquier cosa les gustaría, ustedes pueden utilizar I would like to. Me encantaría o me gustaría. Ok. ¿Podemos utilizar negativo? Yes. También podemos utilizarlo en negativo. Por ejemplo, podemos decir, déjeme ver, voy al whiteboard ahorita. Okay, I wouldn't like to. Okay, voy a escribirles ahorita acá en el chat. Okay, voy a escribirla acá. Por ejemplo, podemos utilizarla en negativo. Por ejemplo, puedo decir I wouldn't like to. Podemos también decirlo en negativo. Uh-huh. I wouldn't like to tell you the truth. Por ejemplo, miren. Uh-huh. I wouldn't like to. No me gustaría decirte la verdad. I wouldn't like to tell you the truth. Ok. También puedo preguntar. Puedo preguntar. Would you like to report this problem? Miren. También puedo hacerlo en pregunta. I'm missing one letter. Ok. Would you like to report this problem? ¿Te gustaría reportar este problema? Lo puedo decir también. ¿Ok? Así que en la semana pasada solo vimos I would like to report a problem, I would like to tell this, I would like to. Pero también lo puedo utilizar en negativo y también lo puedo utilizar en una pregunta. Would you like to? Uh-huh. Uh-huh. También lo puedo utilizar con oraciones, con WH word. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos las palabras con W, ¿sí? Por ejemplo, si fuera en otro contexto que no sea relacionado al trabajo, por ejemplo, digamos en la comida, sería, what would you like to eat? ¿Sí? ¿Sí? What would you like to eat? Or, where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Sí? ¿Sí? Podemos utilizarla en todos los contextos. También podemos utilizarlo con
when would you like to go? ¿Sí? ¿Estamos ahí claro con el would you like to? Ok, okie dokie. Entonces, volvamos a la presentación. Ok. Let me see. Give me a second, please. Okay, good. Okay. Vamos, okay. Vamos al libro en esta hora. Vamos a trabajar en este momento. Vamos a repasar, mejor dicho. Vamos a repasar en la página 43. Okay. Page 43. Okay. Page 43. All right. Let me see. Ahorita comparto pantalla. Okay, page 43. Ah, okay. Eso lo les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Okay, okay. Page 43. Let's go to page 43. And we have here what I was saying before. Remember, it says use would like to say what you want, especially when making offers. Si están haciendo, están ofreciendo un servicio o, por ejemplo, o quieren requerir algo que se haga por ustedes, utilizamos I would like to. Por ejemplo, she would like to send the reports today. ¿Sí? She would like to send. He would like to meet the new employees tonight. Y they would like to speak to a supervisor. Mm-hmm. We would like to ship this container tomorrow. Okay, así que estamos acá. They would like to speak to a supervisor and we would like to ship to a container. All right. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a readaptar esta actividad. Aquí dice, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 4 to 5 requests about it. Okay. Think about, vamos a trabajar en grupos en este momento y vamos a trabajar qué tipo de requests podrían ustedes hacer en su trabajo y los van a compartir con sus compañeros. Por ejemplo, ¿qué tipo de request? Por ejemplo, I would like my supervisor to give me new machines, nuevas máquinas. Por ejemplo, podría ser otro request que ustedes pudieran hacer es, I would like to have a new printer. ¿Sí? Me gustaría tener una diferente o una mejor impresora. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces son oraciones con would like to que pueden utilizarlos en su lugar de trabajo. ¿Ok? Ahí estamos trabajando en la página 43. Así que por favor, si tienen una duda, pues podemos recurrir al material on page 43. All right. Pregunto, ¿hay alguna consulta de lo que vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones utilizando would like to que pueden utilizar en su empresa. ¿Ok? Para ello, vamos a trabajar en grupos de 3-4. How many sentences? ¿Cuántas oraciones creen que vamos a hacer? ¿Cuántas creen que vamos a hacer? Uh-huh. Only one. Only one? Sí. No, one. Ok. Vamos a hacerlos en grupos de 3. En grupos de tres. Para hacer 5 oraciones en grupos de 3. Así que vamos, grupos de 3. Ahorita convierto los grupos y hago grupo 3. Ok. Grupo 3. Ok. Ok. Vamos a hacer 5 oraciones utilizando would like to que se pueden utilizar en su trabajo. Así que vamos en grupos de 3. Ajá. Okay, vamos.
Hola. Hi, hi, hi. Hello, hello. Yes, yes. Vamos, vamos. Tell me. No podemos compartir. Excelente. Vaya, vaya. Gracias, gracias. Siempre se me olvida eso. Vaya. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Ok. No, pero eso también ya la vamos a preguntar ahorita. Hi, ajá. Tell one me. Question. I would like use to, for example, I would like to drink coffee in this rain, in this night, por ejemplo. Yes. Solo que estaba pensando si utilizamos I would like to, o puede ser I o puede ser cualquier otro I, puede ser cualquier otro subject, pero ajá, relacionado en el área de la empresa, en el área de trabajo. Ah, okay. Así que ayúdenla ahí. Okay. Solo nos ayuda a que podamos compartirnos. Ajá. Solo necesitamos compartirnos la pantalla. Oh, ya tienen acceso. Ya tienen acceso para compartir la pantalla. Vale, gracias. Bueno, thank you. Bueno, entonces solo para el trabajo. Solo para el trabajo. ¿Se mira? Sí. Okay. Una sería, I would like to report a problem with my chair, con mi silla. Caso, quiero ver. Ahí se le fue la A a problema. Problema. Ahí está. Ya no veo. I would like to report a problem with the materia prima. Machines. Ah, machines. Ah, okay. Okay. Otra vez fue la problem. Ah, pues el corrector. Sí, así es. Ajá. Es que tengo en español. Ajá. Hey, si quieres copia esa frase, porque esa frase es la que estamos ocupando. Solo a pegar. Is everything okay? Yes, teacher. Yes, yes. It's working. Yeah. Okay. ¿Quién la va a compartir o cómo la van a mostrar más ratito? Porque tienen que mostrársela a sus compañeros. Okay. Vamos a ver quién la va a compartir. Okay. Thank you. Sí, lo va a compartir, dice. ¿Qué dijo? Ya se lo va a compartir, dice. Tiene ganas de compartir. Ay, Dios. Yo desde el teléfono me conecto. Yo también. Así que a usted le toca. Yo soy problem. How do you say in English pobre? Pobre en English? No money. I don't have money. No money, no money. No money. Podría ser problem in the general system. I would like to my phone.
el problema. I go like. Que no debe de ir un verbo, Carla. Corríjame porque creo que me perdí en esta última. I would like to get to work. Yes, you need a verb. Semi. Yeah, after I would like to, sí. I need a verb. Good observation, Hazel. Good observation. Number three, Carla. Ahorita. Voy, voy. Ya está. I would like to report. No, eso está bien, reportar. What the problem with the ¿A dónde sería? No, no, ya la corrigió. In number four, is that a request or is just something that I personally desire? Personally. Ah, okay. Va, solo falta una ya. I would like to meet, no. I would like to have, I would like to have new, vamos a poner sí. Office. Pero es que en sí la palabra creo que sí lleva el ING. Pero cuando es reunión. Cuando se está haciendo, cuando se está reuniendo. Pero aquí estamos hablando que nos gustaría. Es como el verbo. Okay. Yes, remember that after would like to, you need a verb. Mm-hmm. I would like to meet today. Mm-hmm. Diferente sería, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo, creo que es Jackie o Katia, ¿quién es? Jacqueline. O Jacqueline, por ejemplo, sería diferente si yo dijera, we would like to have a meeting. We would like to have a meeting. En este caso, meeting con ING es reunión. Pero en este caso, solo meet es un verbo, reunirse. ¿Ok? Así que creo que okay. Ya estamos. Así que voy a regresar en un momento. Okay, okay. Thank you so much. Okay, vamos a ver el grupo de José Alexander. Can you show the sentences, please? Thank you. Who is going to read all the sentences? Solo uno del grupo, solo uno, no todos, por favor. Uh-huh. Only one, please. Uh-huh. Number one, I would like to receive incentives for sales. Number two, I would like to receive a new laptop. Number three, she would like to read her agenda. Number four, he would like to attend the meeting. And number five, we would like to meet today. Okay, the verb in that case is receive. Okay, thank you. Who were you working with? Who? You and who else? Alexander? Who was in your group? Eduardo, Jacqueline, Katiel, I think. Katiel. Katia. Okay, thank you, Katia, Jacqueline, and Eduardo. Okay, Carla, what about your sentences, Carla? Can you show us your sentences? Okay.
Mm-hmm. ¿Quién las lee? Who is going to read them all? Me, Hazel. Okay, go ahead, Hazel. I would like to have a new thing. I would like to, pardon, I would like to buy a new computer. Mm-hmm. I would like to report a problem with the printer. I would like to get to work early. I would like to have new shape comfort. Okay. In that case, I would like to have a new comfortable chair. Okay, but that's good. Thank you. Thank you so much, Carla. Who were you working with, Carla? ¿Quiénes estaban en su grupo? Hazel, Carla. Hazel is Xenia. Xenia? Okay. Thank you, Xenia. Thank you, Carla. And thank you, Hazel. Okay, group of Bernardo. I read. Okay, okay. I would like to report a problem with my chair. I would like to report a problem with my production machines. I would like to report a problem at the general manager office. I would like to report a problem at the gym with the treadmill. I would like to report a problem with the AC in the conference room. Okay, thank you, Vladimir and Bernardo. I guess solo ustedes dos estaban, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. Thank you for your sentences. Thank you, thank you. Mm-hmm. Okay, now Emerson, group of Emerson. Okay, I would like to report a problems in the general system. I would like to report laptop turns off. I would like to report a problem with printing report. I would like to check the report of the month January. I would like it stick on the Sunday. Okay. I would like speak in English for December. Okay, thank you. En este caso, no sé qué les pasó en las 5 y las 6. Traían un patrón con I would like to, y veo que en las 5 y las 6, como caiga. Sorry, es que ya tengo hambre. Oh, me too. Ajá. Pero yo quiero un café. Ajá. I would like to eat steak. But en Sunday, bueno, Sunday es with letter U, Sunday. Mm-hmm. Okay, letter U. Okay, perfect. Thank you. I guess it was Carlos, you, Emerson, and you, Kelita, right? In the group. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. And the last one. Okay, vamos a ver, let me see. Imelda creo que no pudo entrar, if I'm not wrong. Creo que Imelda no pudo entrar. Me anduve en varios, pero siempre me desconectaba, pero las hice. Okay. No sé quién falta. Yancy, okay, estuvo. Xenia también. Jacqueline también, okay. Va, perfecto. Bueno, algo que me llamó la atención es que si ustedes revisan el manual en lo que hemos visto esta semana, en este módulo, y como ahora estamos repasando no solamente el módulo 4, sino que aprovechando ahorita, to be honest, siendo honesto,
¿Quién se sabe todos los meses del año? ¿Quién, quién? O hagámoslo al revés. ¿Quién no está muy seguro? Yo creo que sí, uno, dos, tres, pero no me los puedo todos. ¿También yo creo que sí me los puedo. Uno, dos o tres, pero no sé la pronunciación. Va, perfecto. Entonces vamos a, sí, vamos a revisar esa parte de la pronunciación. Porque creo que es muy importante, ¿ok? January, what goes after January? February, and then what goes after February? March. Okay, then? April. Mm-hmm. June. May. Yo solo voy escribiendo tal como ustedes me dicen. June. July. August. The best month ever. September. El mejor mes del mundo. Del año. August. Yes. ¿Cuál es el mejor? August. Because it's my birthday. August. It's my birthday. Yes, that's why. Yeah, see? Okay. August. September. All right. Okay, vamos. Just for pronunciation. Listen to me carefully, and then later we are going to pronounce it together. Okay. September, November, December. Okay, vamos. Necesito un voluntario, ¿okay? A ver quién se anima hoy. Vamos a ver. ¿Un voluntario? Me. Dele. Go me. Ahead. January, February, March, April, May, June, July, August, October, November, December. Good. Carla, thank you, Carla. Go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, thank you. Let me see. Kelita. Yes. ¿Cómo dijeron que era enero? January, enero. January. February, March, April, May, June, August, September, October, November, y December. Okay, thank you. So, just an observation, Kelita, sería acá en abril. Listen to me carefully. April. April.
Porque si digo April es una cosa, pero si digo April es otra cosa. So April, ¿ok? April. Ok, April. Ok, thank you, good job. Vamos a ver Carlos, Carlos Alberto Castro. Carlos. Hola, teacher. Okay. Démosle aquí en la pronunciación de los, meses del año. January, February, March, April, May. Continue. June, November, October. Creo que hay un problema en la conexión. Okay. Necesito a alguien. Thank you so much, Carlos. Creo que hay un problema en la conexión. Vamos a ver a quién. Un voluntario. Y eso solamente para recordatorio. Sé que ustedes ya lo saben y aún acá en este módulo 2 debimos de haberlo visto, pero solamente lo hemos estado practicando así random. Pero ahorita dije, voy a enfocarme un poquito en la pronunciación de los. Un voluntario, por favor. Me, Hazel. Ok, Hazel. January, February, March, April. May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good. Okay, thank you so much. All right. Ahora creo que sí estamos listos. I'm sorry. I just got some water, and you know what happens when. You know what happens when sometimes the water goes where it's not supposed to go. Cuando se va por otro lado. I'm sorry. Okay. Continúo compartiendo pantalla. And estos fueron los últimos temas que vimos el viernes y jueves. Do you remember that? So when we are talking or when we are using or when we want to ask politely, we have one choice. And there is the other choice when we use it when we don't want to be, let's say, polite. One is for polite and the other one is for no polite. Which one is polite? Which one? Can or could? Could. Okay, could. Okay, could. And what about can? It's informal. It's informal. Informal. Good. Informal. Yes. Yes, informal. Remember, okay, another question. When can I use could? In what situation? In my job. In your job? Uh-huh. What else? When I talk with my boss. Uh-huh. When you talk to your boss. Very good. Okay. What about can? In what situations can I use can? With friends. With friends. Very good. ¿Con quién más? Friends. Actually, with my family. With my family. Yes. Friends. Family. Who else? What about neighbors? Con sus vecinos. Can you use can or could? Mm-hmm. Can or could with your friend, with your neighbors? Could. Well, it depends if you know the person. Si usted conoce a su vecino bien, si sabe que anda con una escopeta ahí, no creo que le diga can. Le va a decir could. Ah, pero si es el vecino, el chero que es su vecino, so you can use can. Si yes. Fuera in the shop. Oh, ajá, if you were at the shop, if you were at the shopping center, si estuvieran ahí en premium, ¿qué dirían? Mm-hmm. Sería can or could. What do you think? Mm-hmm.
Could, yes, yes. Usually we use what could when we don't know the person, when we don't know the people that we are talking to. Okay? Y una forma de respeto, we use could. Okay. I remember the other day somebody asked me like, what is the meaning of could? Could. Well, y alguien me preguntó, ¿cuándo debo utilizar could y cuándo puedo utilizar may? Ambos can be used, they can be used for polite request. Cuidado, por favor. Cuidadito y vean may, y ustedes dicen mayo. No se refiere a mayo en este caso. No va a decir como, teacher, ¿y por qué dice la oración mayo yo me uno a este equipo? Mayo yo. No, it doesn't mean mayo. It means puedo. Es un modal. May. May I join this team? Y se puede decir, pero teacher, entonces, ¿cómo sé cuándo significa may como modal y cuándo significa may como año? Sencillo. Si estoy hablando de fechas, date. So, you know that may means mayo. If I'm not talking about any dates, any plans, any future events, well, you know that basically it's I'm referring to a modal verb. Okay, puedo utilizar can, like, can I call you tonight? That is a simple request, informal request. Okay, could you help me with the suitcases? Oh, you know that is a polite request. But, lo otro. Could and can. Look, let me see, Jose Alexander, can you read the two sentences for me? ¿Cuándo utilizar could? Okay. Could you please bring me more coffee? Mm-hmm. And could you lend me your car for the day? Mm-hmm. Okay, good. Vamos a ver, Bernardo, can you read the one with can? Okay. Can you lend me your notebook? Can you give me a hand? Okay. Thank you. Okay. Now, ahorita que estamos hablando con lend and borrow, I want to make sure, quiero estar bien seguro que ustedes saben utilizar lend and borrow. Para ello, voy a tomar un poquito, unos dos, tres minutos para hablar de ello. Y es que es claro cuando yo puedo utilizar, por ejemplo, lend and borrow. Okay, ¿qué significa lend en inglés? Lento. No, no es lento. Uh-huh. Prestar. Prestar, correcto. ¿Y borrow? Pedir prestado. Pedir prestado, muy bien. Vale. Ahora bien. Si yo quiero pedir prestado y quiero utilizar could, ¿cómo sería la oración? Quiero ser formal, ¿eh? Quiero pedir a alguien prestado algo. Uh-huh. Could you? Uh-huh. Borrow money? Could you borrow money? ¿Cómo me traducirían esa oración en español? How can you translate that? Could you borrow me money? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Le está diciendo a ese alguien que pida prestado por usted? ¿O le está diciendo a ese alguien que le preste dinero a usted? Uh-huh. Va, sencillo, mire. Si yo estoy pidiendo prestado, sería... Can I borrow some money? ¿Sí? ¿Te puedo o te podría pedir prestado algo de dinero? Could I borrow? ¿Sí? Pero, si yo le quiero decir directamente, could you borrow some money? ¿Sí? Could you borrow some money? Ah, no, I'm sorry. Let's borrow. It's lend me. I'm sorry.
¿Sí? Ahí está. Ustedes podría pedirte prestado, podría pedirte prestado algo de dinero. Y el otro es, me podrías prestar algo de dinero. ¿Sí? ¿Cuál de los dos cree que se les hace más fácil? ¿Could I borrow? Ok, siempre cuando vaya con el borrow, van a ir ustedes involucrados. Ay, ay, ay. Pero si es lend, es alguien más. Uh-huh. Could you lend me some money? Uh-huh. Ok. ¿Está claro esto? Entre borrow y lend. Yes. Ok. Va, perfecto. Para terminar, y esto terminamos, ya tenemos unos minutos más. Vamos a trabajar sencillo en la actividad que viene ahorita. Ok. Rapiditito, rápido, rápido. En los mismos grupos donde estábamos anterior. No van a escribir. Más que todo, quiero que digan por lo menos 10 oraciones con Ken and Kud. Ok. Solo voy a ir escuchando los grupos y quiero que estén practicando. Can I, could I, solo quiero que lo hagan práctico. Ok, ahora no van a escribir nada. Serían cuántas oraciones ustedes puedan pensar en alrededor de 3 minutos. Ok, so por ejemplo, can I use the bathroom? Uh-huh. Could I get some water? Can I help you? Could I help you? Ok. Si son 3, quiero que vayan pensando uno cada uno. Por ejemplo, comienzo yo. Supongamos que en mi grupo está Eduardo, Vladimir, José Alexander y yo. Comienzo yo con una oración. Luego continúa Emerson. Luego Vladimir. Luego José Alexander. Y luego yo. Y tomamos el círculo así. ¿Estamos? Con una oración, ya sea con Ken or could. Así que comparto ahorita. Voy a hacer diferentes grupos ahorita. Grupos de 3. ¡Que lo muevo! Vale, vamos ahorita. No, para nada. Ok. Grupos de 3 a 4. Así que vamos a ver. Estamos ahí. Con Ken. ¿Qué? Can you buy a pound of sugar for me, please? Hola, hola. Hola. No los escucho. Estamos pensando, de hecho. Okay, piensa entonces, porque aquí voy a estar. Ahí empiezo. Could you bring me Carlos, en este caso, Carlos tiene que comenzar con preguntas, Carlos. Como en forma de pregunta, como por ejemplo,
can I o could I, por ejemplo. Can I drink some coffee? Muchas acumulaciones entonces, teacher. Es que sí son oraciones, solo que son preguntas. Sería, can I drink some coffee? Sería, can I meet? Can you tell me about this? Will you reschedule the meeting for tomorrow? Okay, okay. So because of the time, I'm sorry. I want to say thank you. Thank you for participating and telling your sentences and telling the sentences. Okay, I apologize. Me he tomado 4 minutos más. I am really, really sorry. Pero era el último día, así que mañana, pues a esta hora están en lo mejor de dormir. De seguro, aunque de seguro que mañana van a estar pegados al televisor. Les aseguro 100%. Y ni con ganas de ir a dormir. Ok, hemos llegado al final del módulo número 2. Pues no me queda más que felicitarles y desearles lo mejor. No sé realmente, pues yo espero que toditos puedan continuar con el número 3. Pues no, pues la verdad que me alegra haber trabajado mucho con ustedes. Por el momento solo he trabajado con Vladimir Rodríguez y Melda Xiomara, quienes estuve con ellos en el módulo 1 y los tengo en módulo 2. Pues me encantaría volverlos a tener a todos en el módulo 3. Yo sé que algunos no, ojalá que me toque otro, pero menos. Pero se entiende. Pero en manera general les agradezco. Y pues ahora pues disfrútenme. Serían que 2 semanas, creo, o no sé cuánto, no sé cuándo les han dado la fecha, no se los han dado todavía, o sí. No. 18, decía ahí. 18 de julio. Tentativa. Ah, tentativa, ok. Ah, pues sí, mandaría como el 18 al 25, por ahí. Así que no se aflijan si no les han mandado la solicitud o la información, no se aflijan, les estará llegando durante la semana. Así que no les quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias y espero que sigamos ahí en comunicación. Thank you, teacher. Take care. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.